Bienvenidos a Capilla de Fe. Mi nombre es Heradio Alonso y mi tema es el tema del encuentro con Jesús con la mujer samaritana. Adoración en espíritu y en verdad. Oremos. Nuestro Dios, vente a nuestro corazón. Y enséñanos a, al encontrar a nuestro Salvador en acción salvadora, permite que podamos captar la profundidad, la grandeza, la altura y la anchura de sus palabras con una aplicación a nuestra propia vida de tal manera que seamos alzados y enriquecidos por la palabra de nuestro Señor Jesucristo en cuyo nombre lo pedimos. Amén. El texto que nos ocupa y que nos pone frente a frente a nuestro Salvador se encuentra en el Evangelio de Juan, el cuarto Evangelio canónico, en el capítulo 4, comenzando con el versículo 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora de sexta, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Hasta aquí el texto maravilloso, esta unidad literaria que nos narra el encuentro de nuestro Señor Jesucristo con esta mujer descarriada que le llamamos la samaritana. Y continuando nuestro tren de pensamiento, encontramos a la samaritana diciéndole a Jesús, ¿eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual él bebió y sus hijos y sus ganados? ¿Eres tú mayor? En primer lugar, la mujer vio a un hombre, un desconocido, un forastero, un personaje misterioso que le pide de beber. Pero notemos cómo ella va reaccionando, cómo ella va cambiando, cómo ella va subiendo en su apreciación de la persona que estaba allí junto al pozo eres tú mayor o sea ya no es un judío cualquiera si no eres tú mayor lo está comparando con jacob y jacob es un personaje gigantesco en la historia del el pueblo de dios eres tú mayor jesucristo es mayor que todos los mayores jesucristo es más grande que los grandes. Nadie se puede medir con él. Él queda siempre a una distancia infranqueable de todo el barro humano. Porque él vino de arriba, porque él es de arriba. En su psicología mostraba la intimidad de su ser, su reconocimiento, su filiación divina, su conexión con Dios y su personalidad divina. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual él bebió y sus hijos y su ganado? Y respondióle Jesús, el que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Pero el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Jesús es el que da... El agua de vida eterna. Es un agua incomparable. Es un agua que brota por dentro del corazón y se convierte en un arroyo fecundo fecundizando, irrigando todas las facultades del ser y tra trayendo a nosotros vida abundante, vida que se mide con la vida de Dios. Es una nueva vida, es un nuevo principio implantado en nuestro corazón. Y la mujer le dice, Señor, dame esta agua para que no tenga sed ni venga acá a sacarla. <laughs> Todavía... Todavía está abajo, todavía no ha ascendido, todavía no ha comprendido a cabalidad las palabras de nuestro Salvador. ¿Cómo comprender a nuestro Salvador? Y cómo Él se puede hacer comprensible a nosotros, aunque habla nuestro idioma. Su pensamiento es divino. Y nosotros estamos rebajados, humillados, aplastados por nuestras circunstancias, aplastados por nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Cómo podemos entender a Dios? Y Jesús, evitando un conflicto mayor, le dice: ve y busca a tu marido. Ve, llama a tu marido y ven acá. La mujer. Eh, Empieza a temblar. Hay un temblor interno dentro de ella porque alguien, un personaje misterioso, estaba leyendo los capítulos más tristes, las páginas más agónicas de la novela de su vida. Y ella quería ocultarlo. Siempre tenemos alguna cosa, algún punto neurálgico, alguna negatividad que tratamos de esconder. Tratamos de mostrar siempre lo más hermoso de nosotros, lo más positivo y de esconder lo negativo, las páginas oscuras de nuestra vida, nuestras caídas, nuestras dolencias, nuestros problemas las tormentas que se ocultan en nuestros corazones siempre tratamos de esconder algo todo el mundo esconde algo y es nuestro pasado pecaminoso Jesús le dice ve y trae a tu marido y la mujer nerviosa contesta secas no tengo marido y Jesús, calmado, le dice, bien has dicho, no tengo marido. Cinco maridos has tenido, cinco maridos. Y el que ahora tienes, no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Notemos cómo Jesús les llama, les llama maridos. No eran maridos. En algunos lugares les dicen queridos o amantes, amantes, pero no eran maridos. Pero Jesús, con esa delicadeza, con esa sensibilidad divina, les llama maridos. Cinco has tenido, y el que tiene, el número seis, no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Algunos coleccionan sellos, son filatélicos, algunos coleccionan monedas, son numismáticos, pero la samaritana coleccionaba maridos, hombres, colec coleccionistas de hombres. ¿Por qué? Porque era mala, todos somos malos, porque había perdido el camino. Todos hemos perdido el camino. Jesús vino para que encontráramos el camino y Él es el camino. No podemos arremeter contra la mujer en acusaciones bastardas. Porque todos somos culpables aquí. Cristo vino a buscarnos a todos los enfermos. No importa en qué grado y cuán avanzada esté la enfermedad, todos somos enfermos. Esto has dicho con verdad. Pero ¿por qué ella había caído de uno en otro y del otro en otro más? Porque buscaba amor, buscaba un buen amor, como le llama Teresa de Jesús, al amor de Cristo. La poetisa mística española le llama un buen amor. Y verdaderamente no encontramos el buen amor hasta que no nos encontramos con Jesucristo en el camino de la vida. Jesucristo es el buen amor. Ella buscaba un buen amor. Pero ¿dónde está? ¿Dónde se encuentra? Ella buscaba a alguien que la respetara, que la amara. Como toda mujer tiene esa sensibilidad, ese deseo de encontrar un buen compañero con quien disfrutar la vida. Pero solo había encontrado quien la usara como un objeto para provocar placer. Esta es la historia no de las samaritanas, es la historia de tantas y tantas mujeres usadas como objetos sexuales. Y no respetadas con la dignidad que Dios le dio a la mujer porque fue creada la imagen de Dios igual que nosotros los hombres. Esta es la lucha de los sexos. Pero Cristo vino para dignificar a la mujer. Desde Cristo para acá la mujer ha sido alzada y colocada a una altura que es la dignidad y la honra y el honor que Dios le dio desde la creación. Esto es lo que Cristo confiere a la mujer. Y Cristo estuvo rodeado de mujeres, mujeres que lo amaron y que lo reconocieron como a Dios. No había ningún amor bastardo en ninguna mujer hacia Jesucristo, ni en la samaritana ni en la mujer tomada en el acto de adulterio, en ninguna mujer, porque todas lo veían como el Hijo de Dios. Todas la, lo veían a Él como el Dios manifestado en carne y ahí no hay ningún sentimiento morboso, pecaminoso, porque en, ella, en, en Cristo, en la persona de nuestro Salvador, reconocían al Santo de Dios. Dicele la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Primero lo encuentra como un hombre, un judío cualquiera, uno de la nación enemiga. Después le dice, y tú eres más grande que Jacob, nuestro padre. Ahora le dice, me parece que tú eres profeta. Ella ha ido elevando su nivel de comprensión espiritual. Y ha ido elevando su nivel de comprensión de la persona que tenía, que le dijo: Si tú conocieras el don de Dios, está conociendo el don de Dios. ¿Conoces tú el don de Dios? La única manera de conocerte a ti mismo es conociendo quién es Él. Cuando tú conoces quién es Él, llegas a conocer quién eres tú. Cuando tú lo conoces a Él, conoces y puedes contestar las preguntas básicas de la filosofía, que son, ¿de dónde vengo? ¿Cuáles son mis raíces? ¿Cuál es mi génesis? ¿Quién soy y hacia dónde me dirijo? ¿Cuál es mi destino? El destino para el ser humano es la eternidad, porque Cristo murió para regalarnos la eternidad. Me parece que tú eres profeta. Y ahora pasa la inquietud espiritual. Todos tenemos siempre inquietudes espirituales. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decid, decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Es muy interesante notar la palabra Adorar en el pasado, adorar en el presente y adorar en el futuro. La adoración es la misma esencia de la religión. De la religión verdadera, la adoración verdadera al verdadero Dios y la adoración falsa, equivocada, mentirosa, espuria. Es la adoración a la criatura y no al creador. Mucha gente adora. Los samaritanos adoraban, pero no saben a quién adorar. No saben cómo adorar. No saben por qué adorar. Ignoran. ¿Cuándo adorar? El tiempo para adorar que Dios ha revelado al hombre para entrar en comunión con Él en tiempo sagrado. Es un tiempo sagrado de comunión espiritual con nuestro Creador y con nuestro Redentor. ¿Dónde adorar? Era la inquietud de ella. Porque la controversia estaba entre Jerusalén y el monte de Jericín. ¿Dónde adorar? Y Jesús le dice, mujer, créeme. Créeme porque te lo está diciendo quien te lo puede decir, quien tiene la facultad de decírtelo, quien es la verdad. El que dice la verdad, porque es la verdad. La verdad no es una fórmula filosófica, científica, matemática. La verdad es la persona amada de nuestro Señor Jesucristo. La verdad se encarnó en Jesucristo. El que dice la verdad y el que proyecta la verdad es Jesucristo. Jesucristo es la verdad que camina, la verdad que salva, la verdad que glorifica. Mujer, créeme que la hora viene. Cuando ni en este monte, el monte Jericim, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. Ni en este monte, ni en Jerusalén. Jesús miraba con ojo profético al tiempo cuando los ejércitos de Roma... Circundarían la ciudad de Jerusalén y destruirían la destruirían totalmente y el templo lo arrasarían. Entonces, la adoración no, podría, no podía estar concretada en Jerusalén, ni tampoco en aquel monte, porque Dios no habló de adorar en aquel monte. Jesús está descorriendo el velo del futuro y está diciendo. La adoración no es algo que tiene que ver con latitud y longitud geográfica. La adoración no tiene que ver con coordenadas geográficas, con un punto determinado aquí en la geografía del planeta. La adoración no tiene que ser en Jerusalén. La adoración no tiene que ser en Lourdes. La adoración no tiene que ser en Roma. La adoración no tiene que ser en Fátima. La adoración no tiene que ser en Garabandal. La adoración no tiene que ser en Conyers. La adoración no tiene que ser en ningún punto de aquí, de la geografía de este mundo, porque la adoración es en espíritu y en verdad. La adoración es un ejercicio espiritual interno que ocurre en lo más íntimo del corazón. La adoración no tiene que ver con catedrales góticas. La adoración no tiene que ver con los grandes frescos y los grandes óleos de los grandes maestros de la pintura. La adoración no tiene que ver con la música producida por los grandes maestros como Bach, Beethoven, Haydn. Mozart, la adoración es la intimidad del alma con su redentor y creador. Ocurre en lo más profundo de la conciencia humana. Ocurre en lo más precioso del corazón humano, donde Dios se revela en toda la exquisitez y magnificencia de su persona divina. Donde el alma es levantada de su miseria y entra en un éxtasis espiritual, en un encuentro maravilloso, donde se abraza el alma con su Creador y su Salvador. ¿Vosotros adoráis lo que no sabéis? Hay mucha gente que adora. Los samaritanos adoraban, eran adoradores, pero no sabían lo que adoraban. Mezclaban la verdad con la mentira, la verdad con el error. Así pasa con muchas personas, miles de personas, que adoran, pero no saben lo que adoran, no saben cómo adorar. La adoración es en espíritu. Y en verdad, Jesucristo dice, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, los verdaderos, hay adoradores que no son verdaderos, porque hay una adoración verdadera, los verdaderos adoradores adoran de acuerdo con la adoración verdadera, la adoración verdadera está revelada en la palabra divina, está revelada, ¿y la encontramos? En los libros de Moisés en los libros de los profetas, en los escritos apostólicos y en las enseñanzas, en las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre... Tales adoradores busca que le adoren. Dios está buscando adoradores porque Dios tiene sed de esos adoradores que lo adoren en relación con la verdad revelada en espíritu, en lo más profundo de nuestra conciencia. La adoración no es material, la adoración no es física. Adoración es espiritual, ocurre en lo más profundo de nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón. Por eso el sello del Dios viviente se recibe en la frente, porque ocurre allí en los lóbulos frontales, dentro de lo más sagrado y lo más hermoso y capaz de nosotros, aquí en los lóbulos frontales de nuestro cerebro. Pero la adoración tiene que ser en relación con la verdad. Dios no puede aceptar una adoración que no está regimentada dentro de los barcos, marcos o parámetros de la verdad. Y Dios ha revelado esa verdad. Esa verdad se la dio a Moisés. Esa verdad está revelada en los primeros cuatro mandamientos de la ley de Dios, que nos dice que no debemos adorar dioses ajenos. Que nos dice que no debemos hacer imágenes o cosas semejantes o ídolos de cosas que estén arriba en el cielo o abajo en la tierra, en las aguas debajo de la tierra. Que nos dice que no debemos tomar el nombre sagrado de Dios en vano. Y que nos dice que el día para adorar es el séptimo día de la semana. Porque Dios creó este mundo en seis días y en el séptimo reposó, lo bendijo, lo santificó, lo apartó para que el ser humano se encontrara con él, para adorarlo, para reconocerlo. En Éxodo es porque Dios es el creador y en Deuteronomio es porque Dios nos sacó de la casa de servidumbre de Egipto. Y esta casa de servidumbre tiene otro nivel de interpretación y es que Dios nos liberó a través de la sangre de su Hijo Jesucristo de la esclavitud del Egipto del pecado. Dios nos liberó y por tanto Dios manda, no solo porque yo creé el mundo, soy el creador, sino Cristo nos manda que lo adoremos porque Él nos liberó con su sangre y nos manda que lo adoremos en el séptimo día de la semana, en el sábado, un día que Dios no cambió. Porque Él dijo que hasta que perezcan los cielos y la tierra, ni una jota, ni un puntito perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. Como no ha perecido el cielo ni la tierra, ni una jota ni una tilde ha cambiado de la ley. Porque Jesucristo no cambia, es el mismo ayer y hoy y por lo siempre. Y siempre. Luego la adoración es en verdad. Está cuajada en la verdad, está entronizada en la verdad. Sabiendo cómo adorar verdaderamente, podemos saber quién tiene la verdad de, de todas las miles ya de persuasiones religiosas, sabiendo la verdad. Podemos saber cómo adorar, sabiendo la verdad, podemos saber a quién adorar, sabiendo la verdad. Y la verdad está centrada en la persona de nuestro Salvador, que es Jesucristo, que dijo, yo soy la verdad. Cuando voy a Puerto Rico, a Santo Domingo, aún cuando voy a Miami. Y veo las palmas, cómo me gustan las palmas, cómo me gusta la música de las palmas cuando las veo vibrar, las oigo. Yo me digo, ese que creó esas palmas, yo lo adoro. Y cuando lo veo levantado en la cruz, yo digo a ese que murió por mí, para borrar todo mi pasado pecaminoso. A ese que murió por mí para darme un presente glorioso. A ese que murió por mí para darme la gloria y la inmortalidad. A ese yo lo adoro ahora y siempre.